Me encanta, tío. Vamos a ver. Panao, tío. Es que el ninja este tampoco es que tenga mucho. ¿Te ha quedado dormido en el ordenador? ¿En serio? ¿Qué dice?
Me lo creo, tío, que te has quedado dormido en el PC, tío. Tío, te has quedado dormido en el ordenador, tío. ¿Tanto te aburro, Maxi, para que te quedes dormido? Me aburren las matemáticas. A mí también me aburría. De hecho, yo era muy malo en matemáticas. Yo me quedé una vez dormido en clase de matemáticas. Qué vergüenza, tío. Porque además vi la cabezada, ¿sabes? O sea. Es el mismo puto nivel que antes, pero con distintos colores, si os fijáis. Es que siendo virtual, yo creo que yo creo que trolearía mucho, tío. Hola, Chris, ¿qué tal? Guapísima. Es que tenéis suerte de dar clases online, tío. Lo que yo hubiera dado por dar clases online. Porque eso de levantarme yo de temprano, tío. ¿Bien o qué? Yo me estoy muriendo de calor, tío, pero exagerado, ¿eh? Lo estaba contando antes, ¿eh? Me estoy muriendo, vaya. Ya te he bugueado, hijo puta. Y ando con la ansiedad y eso, ¿qué te pasa? ¿Eso?
Hace una semana así que acabé. Que hablé contigo, me dijiste que estabas bien, ¿no? Cansada de 2020, hostia. No te queda a ti nada, Chris. Pero cansada. ¿Qué sentido? Epa. Claro, del COVID, pero más cansado que estoy yo. Y yo me estoy viendo de que vamos a entrar encerrados, pero vamos. Que vamos para atrás en vez de para adelante, en vez de, vamos para atrás. Mierda, tío. Yo nada, ya acabé de trabajar. Y vamos. Está la cosa fatal, fatal, fatal. Se cerraron las discotecas, cerraron, bueno, los pubs no, los pubs creo que están abiertos hasta la 1. Y yo ahora mismo estoy en plan sin hacer nada, ¿no? Y no creo que encuentre trabajo en, o porque la cosa está muy mal. La cosa está muy mal actualmente. Yo creo que vamos a ir a peor, seguro. Tío, es que allí en Latinoamérica no sé, tío, pero aquí se lo están pasando todo por el forro, macho. Es que ya cansa, ¿sabes? O sea, es lo que estuve hablando yo hace poco. Estoy cansado de ser responsable. Esto sería. Estoy muy cansado de ser responsable, o sea, porque ¿para qué voy a ser responsable si 100 más te lo están pasando por los putos cojones todo? Entonces dime tú a mí qué hacemos. Es que no solamente terminas agotado por joder, por todo lo que tienes que hacer, el tema de que si tienes que llevar mascarilla, que si ir con tu gel hidroalcohólico, porque si tocas algo, pues para estar curado de espanto, como digo yo. Pero ya no solamente el hecho de la higiene, sino ya es el hecho de que estás ahí asfixiado, perdido, con la mascarilla, intentando ser lo más responsable posible, no solamente por ti, sino también por la gente, ¿no? Y que la gente será puto resbale todo, pues al final dices, mira, pues prefiero yo también contribuir. Pero claro, es que también el coraje que me da es que seguro que toda esa gente irresponsable no se infecta, sin embargo se infecta los que menos culpa tienen. Entonces ya es un acabar hasta los cojones. Y es un poco ya eso, la hartura de. La hartura de.
De eso, es que realmente lo que estoy cansado es de ser responsable. Porque de qué vale que uno sea responsable y... ¿Quién? Universidad me ha enviado un email diciendo que en octubre quieren que volvamos a cursar presencialmente, pero que seamos 10 por aula. Con barbijo y distanciamiento, sí, pero estamos en la misma. Además, le hicieron la prueba por trabajar en un colegio limpiando. Lo ha tenido, ni lo tiene, pero como es paciente de riesgo. ¿Qué pasa al ser paciente de riesgo? ¿Que no puede trabajar o qué? Es que lo que pasa en mi casa, que en mi casa todos son mayores de 60 años, bueno, mis padres son mayores de 60 años, y lo que pasa es, digo, vale, me contagio yo, vale, los jóvenes también nos podemos ir a tomar por culo, que no es que sea algo nuevo, pero me contagio yo, digo yo, vale, pues bueno, este yo da la mala suerte de poder contagiarme. Lo malo es que si se contagia a mis padres, porque si se contagia a mis padres, el 90% se lo lleva por delante, ¿sabes? Claro, es que es la cosa que como no hay responsabilidad y la poca gente responsable que hay, pues al final es todo lo que pasa, que al final dices tú. Los tontos de turno no se contagiarán seguramente. Y las pobres personas que tienen que trabajar, pues se contagiarán. Esto es así. Y al final uno dice, responsable para... Claro, a todos nos choca, la gente no es responsable, es gilipollas, se lo pasan por los huevos, todos se lo pasan por los huevos, pero ya sea España, a ver, ya sea España, ya sea en Alemania, ¿vale? Alemania estuvo mi novia hace una semana allí, ¿vale? Pues en Alemania no existe confinamiento. Y nada, tú puedes llevar la mascarilla si tú quieres, pero no es obligatoria, ¿vale? Como en un país que no hay confinamiento, ni existe el confinamiento, ni es obligatorio el hecho de llevar mascarillas. De hecho, mi novia me decía que allí no, que nadie llevaba mascarilla por la calle, que se la sudaban. Pues como en un país donde no existe eso, no hay contagios, tío. Tiene menos contagio que aquí. Pero todos los niveles son iguales, ¿eh? El domingo pasado mis padres estaban en un rastrillo. La tele. ¿Qué hacen aquí para todos los domingos? Bueno, igual que en todos lados. También igual. Gilipollas, se quitó la mascarilla para estornudar en la espalda de tu hermana. ¿Hola? ¿What? ¿Pero que estornudó queriendo? ¿Pero qué cojones le pasa a la peña, tío?
Paso yo y me cargo al pavo, ¿eh? Es que no lo entiendo, tío. Estornuda con la mascarilla puesta. Estornuda con la mascarilla puesta, que para eso la tiene, ¿no? Es que, Dios. Qué fuerte, tío. He quedado flipado. Hasta yo. Ya, yo tampoco salgo apenas, ¿eh? La verdad. De hecho, mi novia por viajar tiene que quedarse 2 semanas confinada en su casa. Y obviamente yo no voy a ir a verla porque... Porque ya hay muchos casos de asintomáticos y es que ya tú no te puedes fiar, ¿sabes? O sea, es que no te puedes fiar de nada. ¿Para qué? Para que lo pille, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Y lo peor no es el virus, lo peor es los asintomáticos. Claro, como no están enfermos, no sienten la enfermedad. Pues entonces hacen la vida normal. Y van contagiando ahí a todo Cristo. Eso es lo malo. No es nada. Y lo malo es eso, el... Los asintomáticos. Para mí es lo peor, los asintomáticos. Porque literalmente es un peligro, porque si no... Si no sufren la enfermedad ni saben que la tienen, van por ahí. El novio de mi hermana ahora anda pa' chus, que no le quieren hacer la prueba, lo obligan a ir a trabajar. Es que, tío, es el coraje que me da, tío, en este país. O sea, están viendo que hay una persona que está mala, no se gastan dinero en hacer PCR para poder tener una plantilla libre de COVID y aún así sin saber lo que tiene, porque a lo mejor ese chaval no puede tener el COVID, pero ¿quién dice que a lo mejor lo pueda tener? Pues le obligan a ir a trabajar para que, yo qué sé, para que infecte a una planta entera. Sea, una plantilla infectada porque el jefe no la salió de los cojones. Trabajo, hubo gente que dio positivo. Qué miedo, tío. Qué miedo, para que, yo qué sé, porque si lo pilla o lo que sea, uff.